Te pido que te pongas con las rodillas dobladas. No es necesario que toquen el piso, simplemente que estés cómoda o cómodo. Lleva tus huesitos de los glúteos, los isquiones, en el piso. Saca la carne que tienes en los glúteos. Lleva tu columna recta, tu barbilla paralela al piso, tus hombros hacia atrás y hacia abajo, relajados. Lleva tus manos en las rodillas, coloca tus muñecas en las rodillas y relaja las manos. Comienza a respirar de forma diafragmática, inhalando, inflando el estómago, exhalando, lleva tu ombligo a la columna vertebral. Recuerda, la respiración es únicamente por la nariz. Cierra tus ojos. Realiza respiraciones profundas. Ve conectándote con tu cuerpo. Recuerda que la intención de la práctica de yoga es encontrar tu equilibrio, tu centro, con base en la respiración, tu mente, tus pensamientos y los movimientos, es decir, las asanas que vamos a realizar durante la práctica. Observa tu respiración, si es corta, si es agitada. Inhala y exhala. No te distraigas, concéntrate en ti misma, en ti mismo. Dedícate estos minutos para ti. Respira profundo. Inhala y exhala. Imagínate que en tu coronilla un hilo está jalando hacia arriba para tener la columna vertebral recta. No encorves la espalda. Inhala y exhala. Inhala, exhala. Lleva las manos en Anjali Mudra al centro del pecho. Que tus pulgares toquen el pecho y comiences a hacer una conexión con tu cuerpo. Inhala y exhala. Como cada práctica, lleva a tu mente una intención para esta sesión, tu sankalpa del día, lo que quieras trabajar en esta práctica de yoga. Inhala y exhala. Para comenzar nuestra práctica, vamos a cantar el mantra Om y siente con tus pulgares la vibración que generas al cantarlo. Inhala. Poco a poco, ve abriendo tus ojos. Lleva tus manos a las rodillas. Vamos a comenzar a calentar nuestro cuerpo, llevando nuestro cuello hacia atrás. Inhala. Exhala, lleva barbilla al pecho. Redondea ligeramente tu columna. A tu ritmo. Inhala, hacia atrás. Exhala, hacia enfrente. Siente tu respiración, conéctate con ella, con tu cuerpo. No te distraigas, inhala. Exhala, hacia enfrente, tu barbilla hacia el pecho. Última vez, inhala, hacia atrás. Disfruta. Exhala, hacia enfrente. Detenemos y hacemos círculos hacia el lado derecho. Inhala cuando vayas hacia atrás. Amplios esos círculos. No tenses los hombros, relaja. Exhala cuando vayas al frente. Inhala hacia atrás, profundo. Siente cómo vas estirando tu cuello. Exhala. Una vez más, hacia atrás, inhala. Exhala hacia enfrente. Cambiamos de lado. Inhala.
únicamente por la nariz, recuerda la respiración diafragmática. Respira profundo. Última vez, inhala. Exhala hacia enfrente. Inhala, lleva brazos lateralmente y lleva tus dedos hacia tus hombros. Y vamos a hacer círculos hacia adelante. Inhala y exhala profundo. Vamos dándole movilidad a la articulación de los hombros. Amplios esos círculos. Espalda recta. Mirada hacia enfrente. Barbilla paralela al piso. Conéctate con tu cuerpo. Concéntrate en ti misma, en ti mismo. Detenemos hacia atrás, amplios los círculos. Sincroniza tu respiración con el movimiento. Recuerda que la respiración ayuda a vincular tu mente y tu cuerpo. Detenemos. Ponemos paralelas los brazos, palmas hacia abajo y hacemos círculos hacia adelante, generando una fuerza en tus brazos. No dejes caer tus brazos, bien activos, tus dedos separados unos de los otros. Espalda recta, recuerda, a tu ritmo. Detenemos hacia el otro lado. Inhalamos, exhalamos, bajamos. Llevamos las manos a las rodillas y vamos a hacer círculos con la cadera para darle movilidad a la cadera. Inhala, exhala cuando vas al frente. Recuerda que en la exhalación tienes mayor flexibilidad y puedes bajar un poco más. Inténtalo sin forzar. Recuerda que tú conoces tu cuerpo, tú lo sientes, y si tienes algún dolor, para y hazlos un poquito más suaves. Exhala hacia abajo. Inhala. Exhala. Detenemos hacia el otro lado. Lubriquemos la cadera. Vamos a darle flexibilidad. Respira profundo. Exhala. Detenemos. Ahora vamos a llevar nuestra mano izquierda a tu lado izquierdo y con tu mirada vas a ir viendo tu palma derecha, que va a ir haciendo un semicírculo. Inhala, exhala, intenta que tu antebrazo toque el piso, si no es posible no importa, y mira hacia tu palma derecha. Siente cómo tu dorsal derecho se esté estirando. Puedes, si te duele el cuello, puedes mirar hacia enfrente o hacia abajo. Si no llega tu antebrazo al piso, puedes quedarte aquí. Tú siente tu cuerpo, recuerda, parte de la filosofía del yoga es ahimsa, que es no violentar, no forzar ni tu organismo ni tu cuerpo. Mira hacia tu palma, si te es posible, inhala. Que tu isquion derecho no se quite del piso. Entonces, si se está elevando, regresa un poco, inhala, exhala, regresamos. Lo vamos a hacer del otro lado, llevamos mano derecha hacia el piso, tu palma izquierda va a hacer un semicírculo, tu vista va viendo tu mano que va haciendo el semicírculo, lentamente, suave, y ve bajando tu antebrazo, estirando tu dorsal izquierdo, mirada hacia tu palma o hacia enfrente o hacia abajo. Siente cada variante y cuál es la que te sientes más cómoda o cómodo. Inhala y exhala. Siente cómo se estira tu dorsal y también estás haciendo apertura de pecho. Inhala. Exhala. Última vez, respira profundo. Inhala. Exhala. Regresamos. Hoy vamos a trabajar posturas para la apertura de cadera y la apertura de pecho. Esto nos va a ayudar a tener mayor movilidad en la cadera, a tener más flexibilidad. Y bueno, recuerden que hacer apertura de pecho nos ayuda a tener descargas emocionales.
Entonces, vamos a empezar calentando un poco más la cadera. Así que vamos a llevar nuestro pie derecho hacia enfrente, el pie en flex, el pie izquierdo lo vamos a doblar y vamos a intentar que nuestro talón izquierdo llegue a la ingle izquierda. Intenta que tu rodilla se llegue al piso. Si no llega al piso, no importa. Haz maripositas con tu pierna izquierda para darle movilidad y calentar nuestra cadera. Sincroniza tu respiración con los movimientos. Recuerda, espalda recta, no encorves porque lastimamos la columna vertebral. Inhala. Exhala. Con tu brazo izquierdo, intenta empujar tu rodilla hacia abajo. Haz una presión hacia abajo. Tu espalda y tu columna vertebral van hacia arriba. Son fuerzas contrarias. Tu espalda va hacia arriba y tu pierna hacia abajo. Inhala. Exhala. Nos quedamos aquí 3 segundos. 1, 2, 3. Relaja. Puedes hacer nuevamente maripositas con el lado izquierdo. Vamos a hacerlo nuevamente. Inhala. Exhala. Lleva con tu mano izquierda hacia abajo la rodilla. Inhala y exhala. 3 segundos. 1, 2, 3. Ahora intenta llevar tu mano derecha hacia tu rodilla izquierda y tu mano izquierda hacia tu pie derecho. Inhala, exhala. Si no llegas, no importa, si llegas hasta aquí está bien. El chiste es que tus glúteos no se separen del piso. Y estamos haciendo el calentamiento para la flexibilidad de la cadera. Inhala y exhala. Nos ayuda a estimular el flujo sanguíneo de la zona pélvica. Inhala, exhala. Una vez más, inhala, exhala, regresamos. Con suavidad salimos de la postura, quitamos el doblez de la rodilla y soltamos un poco la tensión, flexionando rodillas alternadamente. Lo vamos a hacer del otro lado. Recuerden, estiramos, pierna izquierda, isquión bien pegado al piso, flexionamos rodilla derecha, el talón derecho, intentamos que llegue la ingle derecha, el pie en flex, el izquierdo, columna bien recta, abre pecho, inhala y exhala, haz maripositas del lado derecho, donde te llegue, no forces tu cuerpo, tú lo vas sintiendo, sin embargo no te quedes en una postura cómoda, intenta ir un poco más allá. Recuerda la intención que tienes para esta práctica. Inhala y exhala. Inhala, exhala. Con tu mano derecha lleva tu rodilla hacia abajo. Columna bien recta. La pierna bien estirada, pie en flex. 3 segundos. 1, 2, 3. Soltamos, hacemos mariposita. Disfruta el movimiento, siente esta apertura de cadera, inhala y exhala, sincroniza tus pensamientos, tu respiración y el movimiento. Inhala, exhala, nuevamente, fuerza contraria, tu columna hacia arriba y tu pierna hacia abajo. Inhala, exhala, 3 segundos, 1, 2, 3, relaja. Ahora vamos a llevar nuestro brazo izquierdo, nuestra mano izquierda a nuestra rodilla derecha. Empujamos y nuestro brazo derecho va a intentar tocar la punta del pie izquierdo. Inhala, exhala, bajamos. Si no te es posible, llega hasta aquí, está bien. Siente tu respiración, siente tu cuerpo. Respira profundo. Inhala, exhala, salimos de la postura. Con cuidado, quitamos el doblez, estiramos, relajamos. Inhala y exhala. Ahora vamos a llevar nuestras piernas, las dos plantas de los pies las juntamos y vamos a intentar llevar lo más junto nuestros talones a nuestras ingles, a nuestro pubis.
No es necesario que llegues, si no, no pasa nada. El chiste es tener esta apertura de cadera y vamos a hacer maripositas. Recuerda, espalda recta. Ahorita no necesitamos que lleves el pecho hacia adelante. Entrelaza tus dedos y llévalos en tus plantas de los pies. Mira hacia el frente, paralela tu barbilla al piso. Tu drishti es tu ojo interior, tu ojo interno, es para el frente. Tu drishti es hacia enfrente, no hacia abajo, no hacia arriba, hacia enfrente. Concéntrate. Inhala, exhala, dale esa movilidad a tu cadera. Estamos ayudando a flexibilizar nuestra cadera, darle apertura para llegar a hacer las asanas que vamos a practicar en un momento. Inhala, exhala. Lleva tus codos hacia las rodillas y ahora sí, intenta que tu pecho vaya ligeramente hacia adelante. Y con tus codos intenta bajar las rodillas. Encorva ligeramente la espalda. Mira hacia enfrente. Con cada exhalación puedes hacer mayor apertura. Esto es con práctica. No es de un jalón llegar al piso. Y tampoco es necesario. Recuerden que parte de la yoga no es llegar a la postura, sino el proceso. Cómo le vas dedicando tu cuerpo y que tú poco a poco lo vayas practicando y vayas sintiendo los beneficios que tiene cada asana. Relajamos, salimos de la postura, cerramos, estiramos y relajamos piernas. Nos vamos a poner en cuatro puntos. Y vamos a llevar ligeramente nuestras manos más adelante de nuestros hombros. Y vamos a llevar nuestra cadera hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Inhalamos hacia adelante, exhalamos hacia atrás. Seguimos dándole movilidad y flexibilidad a nuestra cadera. Si sientes algún dolor, te puedes quedar en balasana, con glúteos hacia abajo y la frente en el piso. Esto ayuda a quitar la fatiga. Las posturas de apertura de cadera nos ayudan a quitar la tensión en espalda baja. Ahora que hemos estado mucho tiempo en la computadora, este tipo de asanas nos ayuda mucho. Ahora vamos a dar círculos con la cadera hacia el lado derecho. Adelante, hacia la derecha y atrás. Tú siente a tu ritmo. Sincronízalo con tu respiración. Última vez de este lado, paramos y hacia el otro lado. Disfruta el movimiento. Hazlo a tu ritmo, recuerda que cada quien va sintiendo. Si lo hago muy rápido, tú lo puedes hacer más lento. O si lo quieres hacer más rápido, lo puedes hacer más rápido. Detenemos, nos quedamos en balasana. Dos respiraciones, inhala. Exhala, profundo. Recuerda únicamente por la nariz, inhala. Exhala. Regresamos a cuatro puntos y ahora con la fuerza de la cadera llevamos con la fuerza del abdomen llevamos nuestra cadera hacia arriba, llegando a un perro boca abajo. Estira tu columna, puedes alternar la flexión, una rodilla y otra, estira tu columna vertebral. Esta es una postura de descanso al corazón, a los pulmones, de alineación de la columna, en donde están nuestros 7 chakras a lo largo de toda la columna vertebral. Inhala, exhala, baja talones, inhala, exhala, escapada con pierna derecha arriba, inhala, exhala, dobla rodilla y haz giros amplios hacia la derecha, lubricando la cadera a tu ritmo, a tu concentración. Concéntrate en ti. Detenemos hacia el otro lado. Detenemos.
llevamos pie derecho afuera de la mano derecha. Inhala, exhala. Si no te llega el pie, te puedes ayudar poco a poco hasta que llegue al lado de tu mano derecha. Llegamos a la postura de langosta. Estira tu pierna izquierda. Si te duele la pierna izquierda o sientes que es muy fuerte esta postura, puedes llevar abajo tu rodilla y tu empeine. Si crees que es cómodo, puedes estirar tu pierna izquierda. Mira hacia enfrente. Inhala, exhala. Este es el primer nivel. Bueno, el primer nivel sería este con la pierna abajo. El segundo sería este. Y si te es posible, lleva tus antebrazos abajo y mira hacia enfrente. Estamos generando un estiramiento en la ingle y apertura de cadera. Inténtalo. Si te duele, puedes bajar y quedarte con los antebrazos o en la primera versión, en la primera variante, donde te sientas cómoda o cómodo. Mira hacia enfrente. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora vamos a llevar con la fuerza del abdomen, vamos a regresar a perro boca abajo. Llegamos a perro boca abajo. Esta es una postura de descanso, así que disfrútala. Estira tu columna. Inhala. Exhala. Ahora acampada con pierna izquierda. Vamos a hacer lo mismo del lado izquierdo. Inhala. Exhala. Dobla rodilla y a círculos hacia el lado derecho, izquierdo. Hacia afuera. Amplios esos círculos. Concéntrate. Aprieta tu abdomen. Recuerda que en el abdomen hay una de las bandas, Uddiyana Bandha, que nos ayuda a tener activo nuestro abdomen. Las bandas es para, cambiamos de sentido. Las bandas nos ayudan a concentrar energía. Entonces ahorita podemos concentrar nuestra energía en el abdomen para sostener estas posturas. Detenemos, inhala, exhala, acampada pierna izquierda arriba. Y ahora llevamos nuestra pierna izquierda fuera de nuestra mano derecha. Inhala, exhala. Recuerda, si no te llega, ayuda a tu pie a llegar. Primer nivel, te puedes quedar aquí. Segundo nivel o tercer nivel. Respira, no te distraigas, concéntrate en lo que estás haciendo en este momento. Dedícate este tiempo a ti misma, a ti mismo. Recuerda tu sankalpa, la intención de esta sesión. Inhala. Exhala. En la exhalación, suelta la tensión que sientas en el estiramiento de la ingle o de la cadera. Inhala. Exhala. Una respiración más. Exhala. Regresamos a perro boca abajo. Dos respiraciones profundas. Dobla tus piernas, mirada hacia tus pulgares y si te es posible, lleva tus pies hacia tus manos de un brinco. Llegamos a Ardha Uttanasana, mirada hacia enfrente. Inhala, exhala, Uttanasana, coronilla al piso. Toma tus codos con tus manos y balanceate de un lado a otro. No cierres los ojos porque puedes marearte. Balanceate suavemente. Intenta estirar tus piernas, si no, dóblalas ligeramente. Suelta tus brazos y poco a poco y redondito, con calma, sube. Y quedas en Tadasana. Inhala. Exhala. Ahora nos vamos a ir a la postura de la estrella.
donde vas a abrir tu compás más amplio que tus hombros. Llevas manos paralelas y vamos a entrar a la postura de la diosa. Entonces, tienes esta apertura amplia, tus pies los vas a girar hacia la derecha, donde te sientas cómoda o cómodo, y vamos a llevar nuestras manos en 90 grados, tus dedos bien activos. Tienes que quedar paralela al piso con tus brazos. Inhala, y en la exhalación vamos a bajar la cadera recta, no saques los glúteos, tienes que estar recto. Inhala, exhala, tus rodillas van a ir a la altura de tus pies. Inhala, exhala, ve bajando, fuerza en el abdomen, fuerza en cuádriceps, en gemelos. Inhala y exhala, equilibrio. Tu drishti es hacia enfrente. Inhala, exhala. Puedes llevar tus manos al centro del pecho en Anjali Mudra. Inhala, exhala. Fuerza, confianza en ti misma, en ti mismo. Aprieta cuádriceps, aprieta glúteos, no saques los glúteos. Espalda bien recta. Inhala, exhala. Última respiración, profundo. Si puedes bajar más, baja un poco más. Inhala, exhala. Esta postura es de rigor, te energetiza. Inhala, exhala. Poco a poco nos vamos a ir hacia la derecha, doblando nuestra pierna derecha y estirando pierna izquierda. Vamos a estirar pierna izquierda. Los pies van hacia arriba, el talón toca el tapete. Tu glúteo está casi al piso. Inhala y exhala. Te puedes quedar en esta variante o puedes llevar tus manos en Anjali Mudra. O si crees que puedes profundizar, lleva tu brazo derecho por atrás de la rodilla y tu brazo izquierdo también para que tomes tus manos. Haciendo una apertura de pecho, miras hacia arriba. Recuerda que las aperturas de pecho nos ayudan a descargas emocionales. Inhala y exhala. Respira, concéntrate. Inhala, exhala, sal de la postura y giramos hacia nuestro lado derecho, llegando a un corredor, miras hacia enfrente, inhala, exhala, deja caer tu pie izquierdo, inhala, exhala, sube tu torso y lleva tu antebrazo en el muslo derecho y lleva tu brazo izquierdo en diagonal. Inhala, exhala, inhala, exhala, concéntrate, sincroniza tu respiración con tus pensamientos y con tus movimientos. Inhala, exhala. En la próxima exhalación vamos a regresar a la postura de la diosa. Inhala, exhala. Apertura amplia, baja cuádriceps, baja cadera. Recuerda, puedes quedarte en Anjali Mudra. Concéntrate, no saques glúteo. Inhala, exhala, una vez más. Inhala, exhala. Ahora nos vamos hacia el lado izquierdo, suavemente. Llevamos nuestro pie hacia arriba. Doblamos, te puedes quedar aquí poniendo postura en Anjali Mudra o haciendo esta postura, abriendo pecho. Me voy a girar para que se vea cómo es. Apertura de pecho, mira hacia arriba, inhala. Exhala, concéntrate. Y salimos poco a poco de la postura, llegando a la estrella. Y vamos a cerrar compás, punta talón, punta talón. Inhala, brazos arriba. Exhala.
las rodillas para quitar tensión. Puedes sacudir los brazos. Inhala y exhala. Y nos ponemos al centro del tapete, Tadasana. Inhala, brazos arriba. Exhala, Uttanasana. Inhala, Ardha Uttanasana. Exhala, pierna izquierda atrás, pierna derecha atrás, tabla. Y nos vamos a perro boca abajo nuevamente. Inhala, exhala, ekapada con pierna derecha arriba. Inhala. Y en la exhalación vamos a llevar rodilla entre las dos manos para llegar a la postura de la paloma. Inhala, exhala. Estira pierna izquierda. Que tu glúteo derecho no caiga. Recuerda, en la yoga es muy importante la alineación. Puedes llevar tus manos a la altura de tus rodillas. No encorves tu pecho ni tu columna. Tiene que estar bien abierto tu pecho. Estamos trabajando lumbar. Inhala y exhala. Estira. Puedes quedarte aquí, llevar tus manos hacia arriba en paralelo. Poner al Dali Mudra o Kali Mudra, lo que te sientas cómodo en esta ocasión o cómodo. Inhala, exhala. Puedes intentar doblar tu pierna izquierda y tomarla con tu codo izquierdo. Inténtalo. Tu mano puede ir aquí o en el muslo. Inhala, exhala, mirada hacia enfrente. Inhala y exhala, suelta esa postura, inhala, brazos hacia arriba, exhala, deja caer tu frente hacia el piso y estira, lo más que puedas, estira, estira. Inhala y exhala. Inhala, exhala, poco a poco llevamos manos hacia las rodillas, a la altura. Y con la fuerza del abdomen regresamos a perro boca abajo. Ahora vamos a hacerlo del lado izquierdo. Inhala. Exhala, ecapada con pierna izquierda. Inhala, exhala, doblamos rodilla y la llevamos entre las dos manos. Estira pierna derecha. Recuerda que tu glúteo izquierdo no caiga al piso. Intenta llevar tus manos arriba. O bien dobla tu pierna derecha y tómala. Si quieres profundizar más, puedes llevar tu brazo izquierdo y tocar tu mano derecha. Inténtenlo. Si les duele, no forcen su cuerpo. Inhala y exhala. Respira, disfruta las posturas. Salimos de la postura en el nivel que estés. Inhala, brazos arriba. Exhala, estira, extiende tu columna. La frente en el piso. No dejes caer tu glúteo. Inhala y exhala. Inhala. Exhala, poco a poco, lleva tus manos a la altura de la rodilla y llegamos a perro boca abajo nuevamente. Flexiona una rodilla y otra alternadamente. Estira, descansa. Mirada hacia tu ombligo, estira la columna. Estamos reposando los pulmones y el corazón. Inhala. Exhala, llevamos rodillas al piso, cuatro puntos. Y nos sentamos en los talones. Vamos a hacer una postura para mayor apertura de pecho, de cadera. En las aperturas de pecho estamos abriendo nuestro cuarto chakra, que es Anahata, que es el chakra del corazón.
También hemos trabajado el tercer chakra, que es el plexo solar, y también el que está en el sacro, que es el segundo chakra. Entonces hemos trabajado tres chakras en estas posturas. Vamos a comenzar a entrar en la postura del camello. Entonces vamos a entrelazar nuestras manos y vamos a hacer apertura de pecho, arqueando nuestra espalda, llevando nuestro pecho hacia enfrente, glúteos hacia atrás, entrelazas manos y estira. No dejes caer la cabeza, tu mirada no es hacia enfrente, pero tampoco sueltas la cabeza. Estira lo más que puedas. Nos quedamos tres respiraciones, inhala. Dos. Tres, suelta. Lo vamos a hacer una vez más. Inhala, exhala. Lleva tu pecho hacia enfrente, glúteos hacia atrás, estira. Una. Dos. Tres, soltamos. Subimos nuestro cuerpo para quedarnos de rodillas. Ponemos nuestros deditos en el tapete y la primer variante para esta postura es únicamente poner tus manos en las lumbares, llevar tu pubis hacia enfrente y arquear ligeramente, haciendo una apertura de pecho. Aquí te puedes quedar. O bien, si crees que tienes mayor flexibilidad, puedes llevar tus manos hacia los talones y hacerlo de esta forma. O si crees que hoy tienes mayor fuerza y mayor flexibilidad o tienes un nivel más avanzado, puedes poner los empeines en el piso y llevar tus brazos en las plantas de los pies, llevar tu pubis hacia enfrente y aquí sí, relajar la cabeza, abriendo el chakra de la garganta, relajando. Cualquier opción, quédate en ella sin dolor. Respira profundo. Nos vamos a quedar tres respiraciones. Inhala. Exhala. Recuerda tu sankalpa, tu intención de la práctica. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Poco a poco y con suavidad regresamos de la postura y nos vamos a balasana, llevando nuestros glúteos a los talones, estirando nuestros brazos, llevando nuestra frente hacia el tapete, estirando. Inhala y exhala. Suelta la tensión de las lumbares, de las ingles, de la cadera. Únicamente tus manos y tu frente están en el tapete. Estira y respira profundo. Inhala, infla el estómago. Exhala, hunde el ombligo hacia la columna vertebral. Una vez más, inhala. Exhala. Poco a poco y con cuidado, vamos a quedarnos boca abajo. Estira tu pierna izquierda, estira tu pierna derecha. Lleva tus manos en cactus, es decir, en 90 grados, y tu cabeza llévala hacia el lado derecho, recargando tu oreja en el tapete, relajando la cadera, las ingles, la espalda, la columna. Inhala, exhala. En la próxima exhalación vas a doblar tu rodilla izquierda. Inhala, exhala, dobla rodilla izquierda hasta donde llegue, ve relajando.
cierra tus ojos. Inhala. Exhala. Siente ese enraizamiento hacia la tierra. Inhala. Exhala, bajamos pierna izquierda. Inhala. Exhala, tu mirada hacia el lado izquierdo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala, dobla pierna derecha. Inhala, exhala, baja tu pierna. Inhala, exhala. Poco a poco y con delicadeza nos giramos para quedarnos boca arriba. Lleva tu pie, tu talón derecho, llévalo en el muslo izquierdo y relaja. Puedes ligeramente presionar con tu brazo derecho, tu rodilla derecha, no mucho porque estamos relajando. Que no se alce tu glúteo ni tu espalda, relaja. Inhala y exhala. Puedes cerrar los ojos, inhala. Y en la exhalación sube tu pierna izquierda y por el espacio que queda entre tus piernas, lleva tu brazo derecho e intenta tomar tu pierna izquierda y llevarla hacia tu pecho. Si no es posible, tómala por afuera, no importa. Estamos estirando un poco. Inhala, exhala, una vez más, inhala, exhala, suelta. Baja tu pierna derecha con suavidad y lleva tu pierna izquierda hacia tu pierna derecha, haciendo un 4, imaginemos este 4, inhala, exhala, sube tu pierna derecha, intenta tomar tu rodilla, baja tu cabeza, estira un poco la cadera, la ingle, inhala y exhala, una respiración más, inhala, exhala, salimos de la postura, flexionamos las rodillas y inhala y exhala y ve balanceando tus rodillas de un lado a otro, relajando la columna y la cadera, inhala y exhala a tu ritmo. Próxima exhalación, deja caer tus rodillas del lado derecho, inhala, exhala, tu mirada hacia el lado izquierdo, abre tus brazos en cruz, palmas hacia arriba, mirada hacia la izquierda, relaja columna, relaja las lumbares, la cadera, deja que tu cuerpo caiga hacia la tierra, inhala y exhala. Profundo. Regresamos al centro. Nuevamente balancea de un lado a otro, con suavidad, con control. Disfruta el movimiento, disfruta cómo vas quitando la tensión de tu cadera. En la próxima exhalación, deja caer tus rodillas del lado izquierdo, tu mirada hacia el lado derecho.
Respira profundo. En la próxima exhalación regresamos al centro. Estira pierna izquierda, estira pierna derecha. Vamos a entrar a la postura de relajación profunda, Shavasana. Puedes dejar tus brazos en cruz o bien llevarlos al lado de tu cuerpo, palmas hacia arriba, hombros hacia atrás y relajados. Cierra tus ojos, descansa tus brazos, tu cuerpo que se hunda hacia la tierra, tus pies relajados, tus muslos, tu entrecejo. Relaja todo tu cuerpo. Esta postura es la más importante de toda la práctica porque es donde tu cuerpo absorbe todos los beneficios de cada asana que hiciste, de cada esfuerzo que realizaste. Siente tu cuerpo. Respira profundo, únicamente por la nariz, inhalando, inflas el estómago. Exhala, hundes el ombligo hacia la columna vertebral. En las exhalaciones suelta las tensiones, suelta las toxinas, suelta todas las presiones que tienes. Inhala y oxigénate, energetízate. Exhala, suelta, suelta lo que traigas, emociones, sentimientos, cargas, tensión corporal, relaja entrecejo, mandíbula, ojos, respira profundo, regálate una sonrisa, tanto interior como exterior, por haber hecho este trabajo. Disfruta. Poco a poco, ve despertando tu cuerpo, moviendo los dedos de tus manos, girando tu cuello de un lado a otro con suavidad, con calma. Mueve los dedos de tus pies, tus muñecas. Haz los movimientos que tu cuerpo te pida. Estírate como si te acabaras de levantar. Dobla tus rodillas. Tómalas con tus manos y balanceate de un lado a otro, dando un masaje suave en tu lumbar y en tu columna vertebral, de un lado a otro. Inhala y exhala. Inhala y en la exhalación deja caer tu cuerpo en postura fetal del lado izquierdo. Hacemos 3 respiraciones profundas. Poco a poco, ve estirando tu pierna derecha y ve incorporándote en postura fácil. Recuerda los isquiones, los huesitos de tus glúteos en el tapete. Cierra tus ojos nuevamente. Lleva tus manos en las rodillas, inhala y exhala. Observa cómo se siente tu cuerpo después de haber hecho esta práctica. ¿Cómo está tu respiración? Inhala y exhala profundo. Inhala, exhala, lleva tus manos en Anjali Mudra al centro del pecho. Que tus pulgares toquen tu pecho. Tu barbilla ligeramente hacia abajo. Agradeciéndote a ti y a tu cuerpo por haber hecho estas posturas, por dedicarte estos minutos para ti. Recuerda tu sankalpa, tu intención. Inhala y exhala.
Regálate nuevamente una sonrisa interna y externa por haber hecho este esfuerzo para ti. Para cerrar nuestra práctica, vamos a cantar el mantra Shanti, que significa paz. Lo vamos a cantar 3 veces. Inhala. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Bueno,